Sí, hemos recibido pues muy buena demanda por parte de los pasajeros en este vuelo. Te puedo comentar que en la última programación, en la última temporada que abarca hasta el mes de agosto, vamos incrementando un vuelo a la semana. Los días sábados estamos manejando 7 frecuencias semanales y el día sábado se está aumentando una para tener 8 a la semana. Es por la temporada vacacional. Recuerda que todas las aerolíneas van cambiando las frecuencias casi dependiendo de cada semana del año. Ahorita, bueno, pues estamos en temporada alta, temporada de verano, estamos en pleno julio. Julio y agosto son meses altos, son meses buenos, pero después de agosto viene septiembre y viene el mes que es más bajo para nosotros, septiembre y octubre. Por lo general, todas las líneas aéreas bajan sus frecuencias. Al momento no te puedo decir por cuántos vuelos va a disminuir este vuelo exactamente, American Airlines de Miami, pero lo más seguro es que por la tendencia general que nosotros observamos pase esto, ¿no? Es un Embraer 170 con capacidad para 80 pasajeros. Así es, exactamente. Esto habla de que, bueno, pues es una ruta que empieza a agarrar más cada vez más fortaleza, porque ha sido un poco polémica también esta ruta de que si funciona, si no funciona, y bueno, pues estos son los parámetros, estos son los indicadores que nos dicen que está siendo demandada por los pasajeros, que hay turistas que quieren venir de esta zona de Florida para la isla. Con imágenes de Eduardo Bacap, informó Iván Maldonado.